Ladies and gentlemen, the next fight of this Strikers K Championship number 11, the challenge in Tenerife, Canary Islands, Spain, is presented by Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. This is an MMA fight with 3 rounds of 5 minutes and 61 kilos. Let me introduce to all of you the fighter on the blue corner, representing Romania, with all of you, Silviu Vitez. Aquí tenemos, chicos, empezamos con las peleas de MMA. Tenemos a Arjona como árbitro en estas próximas peleas, presidente de la Federación Catalana. Y vamos a introducir un poquito a Silviu, porque la verdad es que Óscar, yo lo conozco un poquito, he tenido un poquito de relación con él. Él es de Madrid, como yo también soy de Madrid. Un luchador que ha sido normalmente de Muay Thai y de Kickboxing y K1, y por primera vez debuta en artes marciales. Qué bonito, pues entonces veremos un gran combate de MMA, ¿no? Seguramente pues impondrá su juego en la parte en pie, ¿no? En el combate del striker, pero bueno, si está aquí a luchar MMA es porque seguro ha trabajado su suelo bastante bien y su parte de wrestling también. Entonces vamos a ver esta gran pelea, ¿no? Porque es una pelea que la verdad que también promete mucho, y empezamos con las peleas de MMA, como bien dijiste. Y sí. Vamos a Silviu Vitez. His opponent on the red corner comes representing Cuba. Ladies and gentlemen, now it is time for Martín Alonso. Aquí está Martín, que viene de Cuba viviendo en Tenerife. Tengo que decir que yo lo conozco personalmente a este luchador. He entrenado con él y es un luchador muy, muy, muy fuerte, especialista en Jiu-Jitsu. De hecho, creo que es campeón europeo de Jiu-Jitsu. Pues entonces vamos a ver, ¿no? Como hemos visto muchas veces, cómo nació este deporte, ¿no? Que era, cuando nació este deporte, era realmente que tenían la duda de qué se imponía en qué arte marcial, ¿no? Si un striker podía ganar un jiu-jitsu. Así que vamos a ver un choque de modalidades y a ver quién se impone a quién, ¿no? Así es, así es. Vaselina. Tenemos a Paolo de Catman, uno de los mejores Catman a nivel europeo, casi mundial, trabajando en los mejores eventos y, como no, aquí con nosotros en Striker Cage. No podía ser de otra manera. Totalmente. Aquí tenemos a Martín haciendo su rezo, su respiración para entrar. ¡Martín Alonso! Una calidad humana increíble, este luchador también, muy respetuoso, con una mentalidad ganadora. This MMA fight has 3 rounds of 5 minutes. It's presented by Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. On the blue corner, representing Romania, 28 years old, 171 tall and 61 kilos. Tonight it is his pro debut, Silviu Vitez. Ahí lo vemos. Como decíamos, está on the red corner, representing Cuba, 26 years old, 170 tall and 61 kilos. Tonight as well is his pro debut, Martín Alonso. Three rounds of 5 minutes. This fight is presented by Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, under referees Jesús Arjona.
lo tenemos. Silviu Vitez. Martí Alonso, una condición física muy, muy fuerte, Estela. Sí, se le ve, se les ven a los dos. Silviu, conocido como Hitman. Este combate en los 61 kilogramos, en el peso que yo antiguamente luchaba. Un peso muy, muy poderoso porque aquí impone muchísimo la rapidez y la explosividad de los luchadores. Y también donde hay mucha competencia, ¿verdad? Porque muchísimo. No olvidemos que las categorías que son más intermedias, por así decirlo, los pesos más comunes, pues como es lógico, hay más luchadores y la competencia es bestial. Así que estamos con los mejores. Y comienza el combate, el primer round. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahí están los dos, tranquilos, midiéndose, buscando ese timing, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, se nota cuando la profesionalidad, ¿no? Lo que son profesionales. Totalmente, ahí se están midiendo, buscando el entrar, el salir, cambiando las alturas, cabeceando los dos. Y claro, ya también estamos hablando de tres asaltos de 5 minutos. Aquí manda lo que va haciendo la condición física en todo momento. Hay que estar muy, muy fuerte. Vemos ese derribo. Ese derribo de Martín Alonso, ese single leg, aprovechando el low kick de este gran campeón. Vamos a ver, Silviu, a ver si puede conseguir reponer esa guardia y trabajar la guardia de Martín Alonso, o si consigue ponerse de pie, zafarse un poquito. Ahí está Martín Alonso trabajando en la montada con esos puñetazos. Es un poco, esos codos, poco complicado una vez ya. Esa es una de las opciones que tiene que defenderte. Abrazarse, eso es. Intentar invertir la posición. Eso es. O abrazarse para no crear espacio y que el árbitro, en este caso, que suba. Exactamente. Y por supuesto, evitar que se golpeen. Lo para. Ha parado el combate. Paran el combate. Ha habido un gran corte y un gran ritmo de parte de Martín Alonso. Felicidades a este gran campeón. Dos buenísimos luchadores. Le deseo toda la suerte del mundo a Silviu, que esto es simplemente un escalón más que tenemos que pasar, que nos pasa y ya está. La verdad felicidades que a los dos, felicidades a los dos, porque simplemente son grandes guerreros. Ya es ganar. Efectivamente. A ellos mismos, ¿no? Pocas personas pueden llegar a decir que se han subido a un octógono a pelear. Ladies and gentlemen, winner by KO on the first round, the red corner, Martín Alonso. Gran victoria de Martín Alonso, increíble. Desde aquí, campeón, felicidades. Un abrazo muy, muy grande para ti y por supuesto también felicidades a Silviu, que lo ha dado todo y esta vez no ha podido ser. Bueno, enhorabuena, increíble actuación. Tengo un pajarito por ahí que me han dicho que te conocen. Dime, cuéntanos a todos, ¿cómo ha sido esta preparación? ¿Cuáles han sido tus sensaciones? Dinos. Buenas noches a todos. Primeramente, agradecer a mis rivales y a su equipo por aceptar la pelea. El rival es un rival muy duro, viene del Muay Thai, se arriesgó a meterse en MMA sabiendo lo que conlleva no tener lucha o mucha experiencia en grappling. Así que respeto para mi rival, eso es lo primero. Muchísimas gracias, disfruta de tu victoria, te lo mereces. Sí señor, increíble la humildad de este gran guerrero a pesar del potencial que tiene, ¿no? Eso es lo que destaca de los verdaderos campeones, ¿no? Todo campeón siempre.
son humildes para poder llevar las victorias y también las derrotas.